Oliva Noticias presenta Ya Jalapa, Yo Contigo, Que Hable Mi Ciudad. Ayudar, atender y solucionar son las frases que identifican al Cuerpo de Bomberos Jalapeño. El motivo en esta ocasión será presentarles sus instalaciones con ubicación en la calle Ernesto Ortiz Medina. Por su parte, también nos encontramos con la inspectora García Martínez, quien nos estará platicando acerca de los donativos. ¿Gusta comentarnos esta parte de la labor social? Así es, el Cuerpo de Bomberos realiza infinidad de actividades y por tal motivo, pues hay gastos que hay que cubrir. Por ejemplo, entre estos está el mantenimiento, la gasolina de las unidades de emergencia, mantenimiento de las estaciones de bomberos, sueldos de algunos bomberos y infinidad de gastos más. Por tal motivo, siempre estamos apelando a la ayuda de la ciudadanía jalapeña. Para esto, nosotros recibimos donativos en especie y en efectivo. Con relación a los donativos en efectivo, estos pueden traerlos aquí a la central o puede ser a través de transferencias bancarias. El objetivo principal de aquí del Cuerpo de Bomberos es salvaguardar la integridad física y patrimonial de las personas que por algún motivo se encuentran en una situación de riesgo, en una emergencia o un siniestro que les haya ocurrido. El teléfono de aquí de la central de bomberos, el de emergencia es el 228-815-0080, central de fugas es el 228-815-0002 y el teléfono de oficina es el 228-815-3767. También tenemos los teléfonos de la estación norte de bomberos que se encuentra en la colonia Revolución, que es el 228-842-9309, y en la estación sur, que está en la calzada del Tecnológico sin número, que es el 228-834-8013. Para Oliva Noticias, Talía Cruz. En edición, Alan Villegas, con imagen de Alejandro Contreras. Ya Jalapa, Yo Contigo, Que Hable Mi Ciudad.